Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Bienvenidos a nuestra sección series de terror, ya sabéis, ese espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este género, juegos de este tipo, juegos survival horror. Estamos con Silent Hill Origins, ya sabéis, la versión de PSP, que bueno, he decidido traer al canal porque, bueno, me apetecía desde hace un tiempo y además lo teníamos pendiente traer. Y hoy vamos a comenzar el capítulo, a ver que he hecho un vistazo por aquí, capítulo 4, ¿vale? Antes de nada, antes de empezar el capítulo de hoy, quiero agradecer, bueno, la acogida que ha tenido el primer capítulo de la serie en el canal. Mando un saludo a todos aquellos que estáis siguiendo la serie. Bueno, nos quedamos aquí, estamos en el sanitario de Cedar Grove, ahí lo veis. Primer piso y estamos aquí, tenemos que bajar. Porque no sé si os acordáis que había una llave que había que recoger, creo que era aquí, ¿vale? En ese pequeño almacén. No, en esta. East Pipe Room. Vale, ahí hay que recoger la llave. Bueno, pues venga, vamos para allá. Hay mucho que hacer todavía aquí, ¿eh? Mucho que hacer, porque ya sabéis que los escenarios tienen como... ¿Cómo deciros? Como dos versiones, ¿vale? Ya sabéis que tenemos también a la versión oscura a través de sus espejos. A ver, que nos centremos. Vale, a la derecha, por aquí. A ver si hay enemigos. Vale, vamos directos. Hay cosas pendientes por hacer, ¿eh? Del capítulo anterior, bastantes, ¿eh? Vamos por aquí. Aquí ha debido de caer la llave. A ver, echa un vistazo. Hay una llave en el desagüe, pero no puedo alcanzarla a través de la rejilla. Vaya. Vamos a ver. Necesito algo con lo que alcanzar esa llave. A ver. De futuro. Ah, bueno, tengo también esta otra llave. ¿Vale? Para usar. Que no la he examinado, por cierto. Patien Belongings. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es eso de Patien Belongings? Vamos a ver. Por ahí no podía pasar, ¿verdad? Estaba cerrado, sí. Vale. Muy bien. En el piso de arriba, a ver. Estoy buscando la puñetera. Patien Belongings, ahí está. Vale, tengo que volver hasta el vestíbulo principal y ahí abrirlo. Vale, pues aquí de momento no podemos hacer. Necesitaré algo así como digo yo, que sea una especie de pinza o algo así, ¿no? A ver. Vale. Sí, una especie de pinza o algo así. Bueno, pues deshagamos el camino. Yo creo que aquí lo tenía ya todo mirado, sí, porque eso me daba esa parte de ahí y desde ahí podía subir a esa escalera. Vale. Eso estaba todo mirado también. Sí, en realidad tampoco es que haya muchas habitaciones para explorar. Venga, vamos. Por cierto, no me vendría nada mal hacer un recuento de la munición que llevo, ¿eh? Que no es demasiada, ¿eh? En el último capítulo tuvimos mucha acción, mucho ataque de enemigos y la verdad es que me despaché bastante a gusto, ¿eh? Todo se ha dicho. Bueno, vamos a ver, estamos aquí, tenemos que acceder hasta el vestíbulo, ¿no? Pues todo recto según salimos de esta habitación, este hall, este vestíbulo de escaleras. Todo recto. Vale, esa puerta estaba bloqueada, si no recuerdo mal. Sí, tengo que entrar por el solario este. Vale, dos enfermeras, de las cuales voy a pasar completamente. Porque ahí no me aportan nada y tengo todos los objetos que me interesen cogidos. Vale. Es esta, ¿no? Sí. Vale, esto es una especie de archivo, pero lo estoy viendo, mira, munición para la escopeta, muy bien, munición para la escopeta.
Informe de situación 7 del 2 de 1961. Paciente, señora, no lo vuelve a tapar, ¿vale? Es una paciente de 35 años de edad del doctor Harris. Notas. El estado de la señora, vamos a llamar a partir de ahora, cuando veamos estos cuadritos blancos, yo voy a decir XXX, que se corresponde a un nombre que por alguna extraña razón se nos está tapando o ocultando, mejor dicho. El estado de la señora XXX se ha deteriorado dramáticamente en los últimos meses. Sus fantasías de el mundo espejo son ahora más agudas y cada vez pasa más tiempo en un estado aparentemente catatónico. Dice que durante ese tiempo está en el otro mundo. Ahora recuerda totalmente el ataque a su hijo, pero no muestra ningún remordimiento por el incidente. De hecho, parece orgullosa. Casi hasta presume del asesinato frustrado de su hijo. Me preocupa que este comportamiento pueda ser un efecto secundario de las altas dosis de Epolineum que se le han recetado a la paciente. He pedido que le reduzca la dosis a la mitad y espero ver resultados positivos en poco tiempo. Pues esto debe ser, yo diría, una nota del tal doctor Harris ese, ¿eh? Que es el doctor que parte el bacalao aquí, ¿eh? Vale, avituallamiento básico, nada para mí. Vale. Un espejo. Nada para mí. Ahí tampoco. Vale, ahora echamos un vistazo. Estantería de cosas viejas sin importancia. Cajas vacías. Vale. Pues tenemos que acceder al espejo. Qué bueno, chavales, qué bueno es. Echas un cafecito aquí mientras grabas para el canal. Lo tengo aquí a mano. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, vamos a ver. Como veis, esto ha quedado muy, muy despejado, ¿eh? A ver. Estamos en el otro lado, la otra versión. A ver. ¿Qué es eso? ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! Tengo la escopeta. Vaya, me he salido y no me quería salir. A ver. Me quería salir porque aquí hay munición para la escopeta, ¿no? Parece, sí. Vale. Ahí no hay nada más. Bueno, vamos a echar un vistazo, si os parece. Vale, sí, es la versión demoníaca del asilo. Vale. No revisé al final esta puerta. Bueno, ahora vamos para allá. Vamos a ver esa escopeta. Recargamos. Dos disparos nada más, cuidado con eso. Esta escopeta solo carga dos cartuchos a la vez, pero en distancias cortas, imparable. Dos cartuchos a la vez, o sea, se come la bala de dos en dos, pero es un único disparo, cuidado con eso. Quizá interesa este arma recargarla más desde... A ver, no estoy viendo nada, me está tapando lo que veo, porque la cámara no me deja ponerla. Enemigos hay, ¿vale? Entonces vamos a ver. Teleportátil, bisturí, el gancho para carne, el martillo. A ver, tengo muchos objetos de estos de un uso. Mira, voy a usar la de 23 y me la quito de en medio. Eso. A ver, no veo nada. Vale. Vale. Venga, a ver si lo poco que le queda lo podemos rematar a puños. Cuidado. ¿Veis? Tontería que he hecho ahí, bien gorda. Estoy tiritando, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a usar un botiquín, hombre. Eso, que se está arriba. A ver. Cuerpo a cuerpo. Sin vergüenza. A ver, esto puede ser una locura, ¿eh? Vale, ahí no le remata. Al perro, por alguna extraña razón, no le mata. Vamos, remátale, hombre. Es que... A ver, para el remate hay una posición concreta. Me está poniendo las pilas el puñetero perro, ¿eh? Para el remate debe ser que hay una posición concreta. Y si no, atinas bien. Te ponen las pilas. Se me ha ido un botiquín con toda la tontería del mundo. Mal, mal, mal hecho. Puñeteros perros, tendré que usar armas de fuego mejor para ellos. Vale, a ver, situémonos.
Vale, esas dos ya las he mirado. Vamos a ir, según está mirando Travis. Vale, espérate, antes de nada. Vamos a ver, aquí tenemos. Por ahí puedo entrar, perfecto. Daybreak. Hay enemigos aquí. A ver, munición para la escopeta y algo más. Ah, un botiquín que me viene de perlas. Y aquí en el suelo, ¿qué es eso que hay en el suelo? Vale, una silla de ruedas volcada. Una silla de ruedas, sí, volcada sobre el suelo. Parece que no hay nada más. Vamos al hueso Larium, a ver qué me dice. Vale, no puedo llegar a la puerta. Y ahí me dirijo a este ala. Vamos a ver si puedo entrar. No, vale. El acceso a ese ala está cortado. Vale. ¿Eso qué es? Me lo está enfocando. Vale, el suelo no sigue más allá. Con lo cual me ha cortado también. Solo tengo una dirección, hacia el solario este. Vale. Ahí no llego, ¿no? Vale. Esta me va a decir que está cerrada. Ah, no. Ahora está abierta. Bueno. Ahora está abierta. Vale, aquí hay enemigos. Pero a ver, ¿qué tipo de enemigos? Ya me está la cámara haciendo puñetas. Ah, vale, es uno de esos. Bueno, esos es que prefiero... A esos directamente prefiero esquivarlos. Una escopeta, eso viene muy bien. Aquí hay... ¿Eso qué es? Archivador, ¿no? Bien. Parece que no hay nada más. No se sitúa el condenado... La cámara no se sitúa bien detrás del personaje. A ver. Ahí. Bueno, está nuestro amigo nada más, ¿no? Vale. Bueno, imagino que esta puerta se podrá abrir. Ah, no. Pues está rota. Vale. Se coge la munición de escopeta, que a fin de cuentas es lo que me interesaba. A ver, ¿esto está abierto? Vale, buena señal. Vale, aquí es donde hemos guardado la partida, en la escalera esa, pero en el mundo oscuro este. Vamos a seguir mirando por aquí, porque ahí tenemos dos almacenes y una lavandería, ¿vale? A ver, puerta bloqueada. Cerradura rota y a ver en la lavandería si hay más suerte. Parece ser que sí. Vale, a ver, ¿qué hay, Travis? Pues mira, tenemos cositas, ¿vale? Empezando por munición para la escopeta, bien. Un documento. Informe del oficial de servicio, 4 del 11 del 59. Bueno, cuando llegué a casa de los XXX, la ambulancia ya había llegado al escenario. El vecino, el señor Brian, quien llegó primero al incidente, había reducido a la señora XXX y el personal de urgencias atendía al niño. El marido, el señor XXX, aún no había llegado del trabajo. Gracias a la intervención de Brian, habían apagado el gas y se había ventilado la casa. Sin embargo, aún había un fuerte olor y consideré necesario llamar a los bomberos por precaución. Resultó que la señora XXX había intentado asfixiarse con gas junto a su hijo. Cuando hablé con la sospechosa, la señora XXX se mostró poco dispuesta a cooperar y parecía furiosa. Me pedía que la liberara para poder matar al niño diabólico. Claramente no estaba en posesión de sus facultades mentales. Lógico que acabara en un sanatorio. El señor Brian comentó que las semanas anteriores había oído varias veces fuertes discusiones y gritos en la casa. Dijo, hace un tiempo que Helen no está bien. Bueno, ya sabemos el nombre de la señora XXX. Helen. Vale. Me lo apunto. Disculpad un segundo, chicos. Venga, continuamos. Vamos a ver. Tengo una bebida saludable que había ahí en el suelo. Parece que no hay nada más. Vale, bueno, pues nada. ¿Por dónde hemos entrado? A ver. Me fijo la cabeza de Travis. Nada, ¿no? Vale, vámonos.
Bueno, lavandería. Imagino que esa puerta, no sé por qué, va a estar cerrada, ¿vale? Vamos a ver. Cerrada o bloqueada o algo. Me está llevando de la mano, ¿eh? Puñetero juego. Vale. Pues solo podemos meternos por la escalera, así que para allá vamos. Pues a ver si aquí hay algo. A ver. Muebles apilados. Sí, hay algo. ¿Qué es eso? Para la pistola de precisión. Vale, munición para la pistola. Pues no he echado cuentas al final de cuánta munición tengo para la pistola. A ver. Eso se ve en... A ver. Cuerpo a cuerpo, armas de fuego. ¿Dónde se ve la munición que tienes? Aquí. 33 de pistola, 30 de escopeta. Muy bien. Por aquí. Vale. Hay enemigos por aquí. A ver, ¿qué tipo de enemigo es? Ah, un fantasmita de estos. Vale. Yo creo que a lo mejor a este le puedo enchufar. Bueno, si es que es mejor esquivarlo. Es que es mejor esquivarlo. Vale. Mira, además, según estoy mirando para acá, cerradura. A ver. Eso era un rodeo, bien, muy bien hecho, Travis, muy bien. Vale, una mesa desgastada e inútil. Martillito, muy bien. Una ampolla, si no recuerdo mal, las ampollas es otro objeto curativo de la. Sí, de la saga. El potente narcótico de estas ampollas puede aliviar el dolor de cualquier herida. También puede proporcionarte un buen viaje. Vale, más cositas, a ver. Espejito para volver al otro lado. Todo correcto. A ver, no sé si ahí hay algo. ¿Qué dice? Estantería llena de chatarra. Vale. A ver al salir ahora, ¿eh? Está ahí adelante nuestro amigo. Necesito acceder a esas dos habitaciones. Así que al colega este me lo voy a tener que cargar. Lo que pasa es que se comió 6 balas de pistola. Me parecen demasiadas. Bueno. Joder, solo hay bichos de estos, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Me lo voy a ir cargando poco a poco. A ver. Vale, buena, buena. Me ha dado una buena toña. Son muy pesados, ¿eh? Estos son muy pesados, ¿eh? Joder. Mira, sabes lo que te digo, ¿no? Joder, condenado. Me están poniendo las pilas, vámonos de aquí. Uf, sufriendo, sufriendo, chavales, sufriendo, ¿eh? Es que estos ponen mucho, estos no me tengo que andar con tonterías. Vale, vamos a ver. Si es que tengo un montón de munición, ¿me complico la vida? Claro. Pero ¿y si pruebo la escopeta? A ver, tengo bastante munición. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No te líes, Travis. Vale. Pues son 2 disparos, entonces. Puñetas ya, hombre. Es que tengo mucha munición de escopeta. Vale, que la voy a dejar para los jefes y tal, pero bueno. A ver. A ver. Almacén. Algo bloquea la puerta. Qué raro. Bueno, pues esos bichos duran 2 disparos de escopeta. ¿Eh? Ahí hay algo. Vale, aquí estaba la llave. ¿Os acordáis? En el otro lado. Vamos a ver qué nos encontramos ahora. Anda, amiga. Llave de los archivos de entrevistas. Vaya, vaya, en el otro lado la llave también está. Y la he podido coger fácilmente. Muy bien.
¿Otra vez? ¿Se han spameado los enemigos? No me lo puedo creer, tío. Si había acabado con ellos, tío. Bueno, pues ya no quiero gastar más munición. ¿Veis? 6 disparos. Vale, vamos a la puerta esa de ahí. A este vamos a ver si le puedo hacer la porra, porque no quiero gastar tanta munición, ¿eh? Es que hay dos, ¿eh? A ver, ¿te puedo hacer la porra, colega? Vente, acércate un poquito. Un poco más, más. Más. Venga, ahora. Bien. A ver a ti. Por aquí. Perfecto. Buen regate le hemos hecho ahí. Aquí había uno, ¿eh? Había. Pues mira, ahora ya no está. Antes sí estaba, ¿eh? A ver dónde nos lleva esto. Vaya, 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 mira. A ver, ¿quieres cogerlo otra vez? Se lo están mirando. Y en el otro lado estoy viendo un montón de munición y un gancho. O sea que al otro lado, por cojones, tengo que acceder, ¿vale? Porque hay mucha mandanga. Vale. ¿Cómo puedo acceder? Pues mira, puedo intentar. Si me cambio al otro lado. Claro, es que no sé si tengo mapa del otro lado. Sí, vale. Tendría que ser. A ver, subiendo, subiendo, subiendo. A esa escalera. A cambiarme al otro lado y volver a bajar por ahí. Vale. Porque toda esa munición no la quiero dejar ahí. Ni mucho menos. Vale. Bueno. Vamos a salir de momento por aquí. Vale, vale, pasando de ellos, ¿eh? Aquí había un espejo, si no recuerdo mal. Aquí había un espejo, creo. Sí. Vale. Vale, ¿has movido la cabeza? ¿Has movido la cabeza? ¿Qué te llama la atención ahí? ¿Qué hay? ¡Ah! Que hay un gancho para carne. Buena. Vale, ahora está abierta. Vale, bueno, pues desde aquí voy a ir por ahí, hasta ahí arriba, ¿vale? Y luego ahí arriba voy a salir a esta escalera y lo que voy a hacer es bajar e irme al otro lado. Una vez que esté en el otro lado, a través de ese espejo de ahí, del servicio de señoritas, vuelvo para atrás y bajo hasta ese punto que es donde estaba todo ese porrón de munición acumulada que nos va a venir de perlas. Vale, pues por aquí. No, esa no es, esta. Aquí creo que no había enemigos, ¿no? A no ser que hayan aparecido. Bueno, ahí veo un bicho loco de estos. Mira, a este bicho loco le vamos a estampar, si os parece bien, algo encima. A ver, esto, la caja. Algo valdrá, a ver. Toma. Vale. Espérate, que no es un bicho loco, que hay ahí varios bichos locos. Pues nada. Eso es. ¿Cuántos hay? ¿Dos? Sí, a uno de ellos le he estampado la caja y ni se ha maneado. Pues nada. Está la cosa como para malgastar munición o recursos, déjate. Vale. Aquí no había nada, ¿no? A ver. Travis no mueve la cabeza. Vale. Vamos a subir donde os he dicho antes. Que sería la primera planta, pero. ¡Anda! Claro, es que a esta puerta solo se puede acceder desde el otro lado, lo cual nos va a hacer dar un voltio considerable. Nos va a hacer dar un voltio considerable. Bueno, pues. Ha sido mala idea, ¿eh? A ver, desde arriba. A ver, espera un momentito, antes de nada. Que no, no me ha dado por mirar aquí, a ver si hubiera algo. No. Vale, desde este punto. Ah, bueno, tengo un espejo ahí. Pues ya está, mejor. Vale. El espejo. Aquí, ¿no? ¿Era este? Sí. Thank you.
Vale, bueno, pues deshagamos el camino. Aquí hay cosas por ver todavía, sí. Bueno, pero con calma. Aquí, a ver, nada, vale. Vale. No, puedo bajar todavía. Sí, sí, de hecho tengo que bajar. Baja, baja, baja. Vale, perfecto. Ahí está. Este es el sitio al que quería llegar. Por la cantidad de munición que hay. Enemigos. Vale. ¿Esto qué es? Una puerta. Cerradura no. Vale. Pero yo quería llegar a este pasillo. Porque a través de la verja, ¿os acordáis? Vimos una ingente barbaridad de munición. Aquí está. Escopeta. Pistola. Pistola. Y había algo más que poner. Una caja de fusibles rotos. ¿Y el gancho? ¿No había un gancho? Juraría que había un gancho también. A ver. Pues el gancho me lo han quitado. Genial. A ver. No, el gancho no está. Antes yo juraría haber visto un gancho, ¿eh? El gancho de la carne. Bueno, pues nada, por lo menos la munición de pistola nos ha venido muy bien. Bueno, ahora que ya hemos hecho esto, vamos a centrarnos en lo que tenemos. Vale, vamos al inventario. Tenemos la llave de los archivos. Y ya está. La llave de los archivos. Vale, esa llave donde se pone. Vamos a buscar archivos aquí. Vale, por ahí no puedo pasar. Archivos, archivos, archivos. ¿Estará en la zona central quizá? A ver. ¿La oficina del doctor puede ser? Sí, porque es la única puerta que me aparece cerrada. Ahí no hay nada. Vale. Pues la oficina del doctor tiene que ser, porque toda esta zona está bloqueada, no puedo acceder. A no ser que... A ver. Espera, 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 vamos a ver. Una pesada llave de hierro que lleva Interview Archives. Vale, pues no, no es la esa del doctor. A ver, Interview Archives. Eso tiene que estar por aquí. Almacén. Boiler Room. Vale, piso arriba entonces. Primer piso. Laundry. Aquí no está. Segundo piso. Tiene que ser una zona de las que haya visitado. Archivo, como no sea eso. No, pero tiene que poner Interview Archives. Es que es lo único que me queda por ver. Está claro es que... Bueno. Vamos. De tal forma tenemos que irnos de aquí, ¿no? De donde estamos no hay salida, o sea que... Vámonos de aquí. Vamos a ir examinando piso por piso. Vale. Primer piso. Vale, queda la sala de matronas y ese pasillo que no lo había abierto. Pues venga, vamos. Vale, aquí hay enemigos. Si son enfermeras las puedo dar caña. Son los locos estos. A ver. A ver. Aquí que faltaba por ver. Vale. Ahí necesito algún tipo de objeto en forma de hendidura o algo. ¡Ay, va! ¡Qué impacto me ha dado el cabronazo, tío! ¡Ay! Me están poniendo las pilas, ¿eh? Estos golfos.
Vamos a la sala de matronas, venga. ¿Qué es aquí? ¿Dónde está la puerta? Ah, un poquito más para acá. Vale, cerradura rota. Y esto roto, genial. Pues esto se puede decir que lo tenía a explorar. Vale, genial. Mierda, me he equivocado botón, tío. Parta sin vergüenza, hombre. Cambio de dimensión. Vale. ¿Y eso por qué está así? A ver. Alambre de púas. Seguramente eso se pueda cortar de alguna manera. Aquí hay algo. Cuchillo de cocina. Ah. Vale. Vale, ahí puedo irme al otro lado. ¿Vale? Yéndome al otro lado, ¿qué consigo? Pues aquí nada. Ahí podría acceder ahí. Al almacén. E intentar abrir la oficina del director. Claro, porque toda esta zona de aquí... Es que pone Interview Archives. Pero no hay ninguna sala que aparezca con ese nombre. Por lo menos en este piso. Que es el primero. A ver en el segundo. Interview Archives. Vamos a ver... Es que tiene que ser eso, que pone Archive ahí, por narices. Porque es la única puerta que me queda por abrir. Pone Archive, simplemente. Y esto es el piso... Piso 2. Vale. Y yo ahora mismo estoy en el piso 1, en la zona oscura. O sea, tengo que cambiar de zona, para empezar. Vale, y ahora tengo que volver hasta... Pone director office, pero ese no va a ser. Tengo que subir un piso más por ahí. Vale, perfecto. Venga, pues vamos. No vamos mal. Oye, aquí esto lo miré, ¿verdad? Sí, esto no me acuerdo de haberlo visto. Vale. Muy laberíntica toda esta zona del sanitario. A ver, espera un momento, que me ha parecido que Travis giraba la cabeza y miraba hacia un lado. A ver. ¿Qué estás viendo ahí, Travis? ¿Qué te... ¿Nada? Ah, no sé. Vale, venga. Vamos a subir un piso más. Un piso más arriba. A ver. Vamos a ver. Sí, efectivamente, por aquí. Ahora está abierta. Bien. Vale. Piso arriba, venga. Subimos, subimos. A ver si aquí hay algo. Nada. Necesito vitalidad. Porque es que los bichos ponen aquí una cantidad de pilas que no veas. Vale. Aquí ya he estado. Vale. Entonces yo tenía que llegar hasta el archivo. Vale. Y por ahí, por lo que veo, no puedo pasar. Lo tengo todo bloqueado. A no ser que me vaya al otro lado. Y no voy a conseguir nada. Tengo que dar la vuelta. Por aquí no puedo hacer nada. Tengo que bajar. Bajar y luego subir. Pues eso haremos. Bajar y luego subir. Vale, de este lado es por aquí, claro. Tengo que entrar y seguir todo recto. Por aquí. Venga, pues todo recto. Sí, todo recto, tal como vamos. Vale. Yo tengo una llave que pone Interview Archives. Y aquí pone... A ver... No, ahí no es. Pero es un pasillo más. Me falta un pasillo más. A ver... Sí, es esa. Director Office
Y luego, bueno, está la oficina del director. Y luego en el piso de arriba está el archivo. O sea que tengo que subir todavía un piso más. Vale. Pues vamos a hacerlo desde la escalera de aquí. Ojo, lo que nos obliga a subir y bajar, ¿eh? Vamos por aquí. Para arriba. Estás mirando algo. ¿Qué hay? Ah, como se ha quedado mirando así, no sé. Vale, un trastornado de estos. A este mejor le hago la porra y me dejo de complicaciones. Eso. Es que es mejor. A fin de cuentas, es mejor. Vale, estoy en el vestíbulo principal del piso 2, ¿no? Que es donde estamos. ¿Correcto? Piso 2, sí. Vale. Voy a pasar de estos dos trastornados, ¿vale? Porque se comen las balas que da gusto. Sí, chillad lo que queráis. Pero paso de vosotros. Vale. Y el archivo. Eso es que ponía Interview Archives y en el mapa pone Archive, nada más. Entonces no estaba seguro si era esta habitación. Vale. I tried to pretend he wasn't, but they were there to make sure I didn't forget. They? The people in the mirrors. They see it all. What's really going on. And it was their idea? Yes. They saw the devil inside of him. I had to kill him. My responsibility. My flesh and blood. I brought him into this world, so I had to take him out of it. Good wombs can bear bad sons, they say. I know you think what I did was wrong. I just want to understand. Helen. No! You want to keep me locked up, Doctor. But you can't. I can leave whenever I want. I can step through that mirror and into their world. This world is just a daydream. Helen? When will they bring me my boy? Bueno, bastante curioso, ¿eh? Esto que hemos visto aquí. La tal Helen esa habla de que, bueno, su hijo tenía que acabar con él, que ella tenía también la facilidad de entrar por los espejos a un mundo, no sé, paralelo, por así decirlo. Cosa más curiosa. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Qué dice? Viejas bobinas de cinta, no me sirven para nada. Vale, una tele. A ver. ¿Qué dice? Bobinas. No hay nada más. Pues no hay nada más. Lo único que puedo hacer, a ver, ahí hay una nota que dice. Vale. Lo único que puedo hacer es meterme en el espejo e ir al otro mundo. A ver qué vemos. Lleno de chatarra. ¿Una katana? ¡Oh! Ya hay que echar un vistazo a eso. Vamos, Travis Samurai, sí señor, ¿dónde está la katana? Mire, es que tengo un montón de armas aquí. Bastón, archivador, martillo, gancho, gancho, gancho. Katana. Una poderosa arma con una cuchilla afilada y mortal. Vale. Bueno. Pues, ¿sabéis lo que os digo? Me voy a equipar la katana. A ver. Bueno. Parece que no hay nada más. ¿Puedo salir por aquí? Tengo que catar, o sea, tengo que probar la katana. A ver. Administración, librería. Cerradura rota. Cerradura rota. ¿Qué demonios es eso? A ver. Ah, un trastornado estos. Vale. A ver. Vamos mirando por aquí puertas. A ver. Oficina del director. Cerradura rota.
A ver, los trastornados estos no dejan de perseguirme. Pues me voy a poner serio con vosotros ya, porque me estáis tocando las narices de una manera. Hostia, que hay muchos, cuidado. Hay mucha mandanga aquí, Vamos a estar lento otra vez. Vale, genial. Eres muy lento otra vez. No te quedes clavado cuando recargues. Recargar desde aquí es una estupidez. Es una estupidez. Pues mira, ya es que me ha visto para las narices. ¿Cómo ponen los bichos aquí, tío, La virgen. Iros a hacer puñetas, anda. Iros a hacer... Es que es una locura, tres enemigos encima, Verás. A estos les gustaba... Eso es. Venga, acaba con él rápido, remátale. Es que rematando es torpe, no, lo siguiente. Venga, uno fuera. Espérate. Vamos, ven para acá. Que esta zona la voy a tener que limpiar. A ver. Esto no me importa que me cogen. Porque luego te los quitas y no te quitan vida. Otro rematado. Ya está. Venga. Si al final, para estos bichos son mejor el cuerpo a cuerpo, Bueno, ya puedo explorar tranquilamente. Vamos a ver. Hacia la izquierda de Travi, vamos a ir por orden, porque si no nos volvemos locos aquí, que hay muchas puertas. El TV War, cerradura rota. ¿Lo puedo pasar ahí? Vale, esta zona no la había accedido antes. Vale, antes de seguir avanzando, quiero revisar más cositas por aquí, a ver qué veo. Vale, DT, algo bloquea la puerta. Vale, tenemos casi todo bloqueado. Vamos a la oficina y ahí se ve. ¿Por aquí? Vale, SD aquí. Puerta bloqueada. La oficina bloqueada. Y esto estará bloqueado también. Vale, pues solo puedo continuar hacia adelante. Por aquí, ¿verdad? Sí. Mira, aquí tenemos dos habitaciones. Vamos a empezar por esta de la derecha, según salgo. Aquí. Vale, cerradura rota. Y pasillo para adelante. Ah, mira, hay un juego de escaleras también. Juego de escaleras. ¿Está abierta? Bien. Vale. Y aquí en el juego de escaleras tengo algo. Vale. Lo único que tengo es que puedo bajar. Vale. Vamos a seguir al pasillo. Voy a salir otra vez al pasillo a revisar ese almacén. No hay enemigos. Vale, aquí tengo cortado el paso. Genial. O sea, solo tengo una ruta por donde continuar. Vale, jejeje, aquí hay muchos sitios que explorar. Vale, ¿puedo seguir bajando también? Uf, vamos a ir por partes, ¿vale? Como he bajado el segundo, pues mira, me lo facilita, por ahí no puedo pasar. Vamos al piso bajo de este ala, el ala de hombres. Antes de nada, mira por aquí, a ver si hubiera algo curativo o algo. Pues no, no hay nada, no hay absolutamente nada. Pues de vida voy fatal, pero fatal, Vale. A ver. Uf, un perro de esos, tío. Genial, tío. ¿Qué hostias pega el perro, tío? G.
Se levanta el perro. Sí, vamos a darle con algo serio. La tele. No, ya no le he rematado. Vale, bien. El perro hace puñetas. Voy a ponerme... No, un martillo de estos. Estos canela fina. Vale. Tengo un almacén y la puerta esa. Vamos primero a esta puerta de aquí. A ver si está cerrado. Vale, cerradura rota. Muy bien. Pues solo me queda mirar el almacén. Aquí a la derecha. Vale, a ver. Necesito vida, ¿eh? Necesito vida. Vale, un espejo. Eso está muy bien. Voy a pasar al otro lado. Pero yo quiero algo de vida. Si es que hay. Está la cosa muy jodida, por lo que veo, ¿eh? Muy jodida. Venga, al otro lado. Muy bien, a ver. Hay una nota ahí. ¿Qué más cosas hay? Informe de incidente Ámbar. Miembro del personal que informa, Simons. Descripción del incidente. Un niño ha entrado en el sanatorio sin problemas y ha llegado hasta la... Bueno, las puertas quedaron abiertas. Females Exclusion es la zona de, bueno, de las mujeres. Ha entrado en la Females Exclusion 5. De momento, el que la ordenanza Michaels le ha visto y me ha avisado. Se trataba del hijo de un visitante y su padre se lo ha llevado. Fallos. El ordenanza había dejado abiertas las puertas de la Females Exclusion y el personal del vestíbulo no vio al muchacho cuando llegó al entresuelo. Recomendación: debe recordarse a todo el personal la importancia de cerrar las puertas. Los directores de guardia realizarán una revisión de personal. Muy bien. Eso está muy bien, pero ¿no me vais a dar nada? Vale. Ahí tengo la escalera que desbloquea toda esta zona por aquí. Vale. Antes de nada, amigos, voy a entrar aquí, voy a despedir el capítulo. Bueno, no quiero que se me vaya de hora y es una zona tranquila, donde no hay enemigos y tal, ¿vale? Y puedo despedirme, como yo voy a seguir grabando otro capítulo más, pues sin problema. Bueno, amigos, gracias por pasaros, como siempre os digo. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Yo os mando un saludo y ya sabéis, nos citamos en el próximo capítulo de este Silent Hill Origins. Juego que personalmente me está gustando bastante por ahora, aunque les estamos pasando algo putilla, sobre todo con el tema de la vida. Los enemigos quitan mucha vitalidad y los recursos son muy escasos. Mando un saludo, cuidad mucho.